feliz día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, como cada domingo venimos con alegría a ese encuentro con el Señor. A un encuentro personal, pero también comunitario con Él. Y con esta alegría celebramos hoy aquí en nuestro templo a nuestro santo patrono, San Mateo Correa Magallanes, mártir zacatecano, mártir de la del secreto de la confesión. Vamos a pedirle al Señor, por intercesión de San Mateo, que nos conceda vivir en la paz, en la unidad, en Fresnillo, en nuestras familias, en nuestro México. Pero antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores y que estamos necesitados de la misericordia de nuestro Padre Dios. Pidamos pues perdón en un momento de silencio.
Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria de tu Iglesia te dignaste coronar con la victoria del martirio a San Mateo Correa Magallanes, concede, bondadoso, que así como él imitó la pasión de tu Hijo, así nosotros, siguiendo sus huellas, merezcamos llegar a los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su mano llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz,
y el templo se llenaba de humo, entonces aclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Así concluirás en nosotros tu obra, Señor. Tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habría creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso yo soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo,
sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos. Esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han recibido. Palabra de Dios. De pie. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento. Queridos hermanos, hoy que celebramos esta fiesta de San Mateo Correa, nuestro santo zacatecano, sacerdote, mártir del secreto de la confesión, muy bien iluminados por la palabra que hemos escuchado, tanto la primera lectura, la segunda y el Evangelio, las tres lecturas, nos hablan de tres vocaciones, tres hombres llamados por Dios. El primero, Isaías, el segundo San Pablo
y el tercero Simón Pedro. Y vemos cómo, a pesar de que cada uno de diferente manera fue llamado por Dios, tienen algo en común, que ellos no eligieron seguir al Señor, sino que Dios los escogió a ellos. Y eso es lo importante, hermanos. Quisiera detenerme un poco, especialmente en el Evangelio de hoy. Nos lleva a las orillas del mar de Galilea. Vemos cómo la multitud se agolpa en torno a Jesús, mientras algunos pescadores decepcionados, entre ellos Simón Pedro, lava sus redes después de una noche de pesca que salió muy mal. Y he aquí, hermanos, que Jesús sube a la barca de Simón y luego lo invita a ir mar adentro y echar de nuevo las redes. Yo los invito para que nos detengamos, hermanos, en estas dos acciones de Jesús. Primero, sube a la barca de Simón Pedro. Y luego, la segunda, invita a ir mar adentro. Veamos, hermanos, por ejemplo, el ambiente. Ha sido una noche en que las cosas, pues, no han salido bien. Sin pescados. Pero Pedro confía y va mar adentro. Primero Jesús sube a la barca de Simón Pedro. ¿Para hacer qué? Pues para enseñar, dice el Evangelio. Pide precisamente esa barca, que no está llena de peces, sino que ha regresado a la orilla vacía tras una noche de trabajo y de decepción. Es una bella imagen también para cada uno de nosotros. Cada día la barca de nuestra vida, hermanos, abandona la orilla de nuestro hogar para adentrarse en el mar de las actividades cotidianas. Cada día intentamos pescar mar adentro, cultivar sueños, llevar a cabo nuestros proyectos, vivir el amor en nuestras relaciones con los demás, pero muy a menudo, como Pedro, hermanos, experimentamos la noche de las redes vacías, la noche de las redes sin ningún pez. Y la decepción, hermanos, de esforzarse tanto, de no ver resultados, hace que aquellos hombres se entristezcan. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Así le dice Simón Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, también nosotros nos quedamos con una sensación de derrota, mientras la decepción y también a veces la amargura surgen en nuestros corazones? Dos carcomas muy peligrosos. ¿Qué hace entonces el Señor? Pues elige subirse a nuestra barca también. Y desde allí, hermanos, quiere anunciar el Evangelio al mundo de hoy. Y precisamente esa barca vacía, símbolo a veces de nuestra incapacidad, se convierte en el lugar privilegiado, en la cátedra de Jesús, en el púlpito desde donde Él proclama la palabra. Y esto es lo que le gusta hacer al Señor. El Señor es el Señor de las sorpresas, así diríamos. El Señor es el Señor de los milagros en las sorpresas. Subir a la barca de nuestra vida, hermanos, cuando no tenemos nada que ofrecerle. Entrar en nuestros vacíos y llenarlos con su presencia. Servirse de nuestra pobreza para proclamar Él su riqueza. De nuestras miserias para proclamar su gran misericordia. Recordemos esto, hermanos. Dios no quiere un crucero. Le basta una pobre barca destartalada, siempre que nosotros queramos acogerlo. Eso sí, hermanos, es lo más importante, acogerlo. No interesa tanto la barca, sino el hacerlo nuestro, hacerlo parte de nuestra vida. Pero me pregunto, ¿lo dejamos entrar de veras, hermanos, en la barca de nuestras vidas? ¿O ponemos resistencias?
ponemos a su disposición lo poco, lo mucho que tenemos. A veces nos sentimos indignos de Él porque somos pecadores. Pero esta a veces es una excusa, hermanos, que no le gusta mucho al Señor, porque lo aleja de nosotros. Él es el Dios de la cercanía. Él es el Dios de la compasión. Él es el Dios de la ternura. Y no busca, hermanos, el perfeccionismo. El Señor busca que tú lo aceptes en la barca de tu vida. También a ti te dice hoy, en este domingo, déjame subir a la barca de tu vida. Pero Señor, mira que soy pecador, mira que soy indigno. Así, déjame subir tal como eres. Pensemos en esto, hermanos. Fijémonos cómo San Mateo Correa y todos los santos supieron acoger a Jesús en su vida. Supieron dejarlo subir en la barca de su vida. Tanto así que fue lo que entusiasmó a nuestros mártires, lo que entusiasmó a San Mateo Correa hasta derramar su vida, su sangre por el Señor. Fíjense qué hermoso, hermanos. Darse a sí mismo, darse a los demás. Por eso ahí bellamente San Mateo Correa, con sus insignias sacerdotales, tiene esa palma del martirio, es decir, de aquel que entregó y dio su vida por Cristo. Y tiene su mano ahí haciéndonos este gesto, pero no es para callarnos, sino que nos quiere decir que San Mateo fue el santo del secreto de la confesión, porque no quiso revelar el secreto de la confesión. Tanto así que le costó la vida, entregarla por Cristo. Por eso, hermanos, si nosotros acogemos al Señor en nuestra vida, en nuestra barca, podremos ir más adentro. Ojalá, hermanos, con Jesús se navega en el mar de la vida sin miedo, sin ceder a la decepción cuando no se pesque nada, y sin ceder al no hay nada más que hacer. Siempre, hermanos, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad, se puede hacer algo que sea hermoso, que sea valiente. Siempre, hermanos, siempre. Y podamos volver a empezar tomados de la mano del Señor, Él que siempre nos invita a volver a ponernos en juego, porque Él abre nuestras posibilidades. Así como abrió las posibilidades de Isaías, de San Pablo, de San Pedro, de San Mateo, y también las posibilidades para cada uno de nosotros. Aceptemos pues la invitación, ahuyentemos el pesimismo y ahuyentemos, quitemos, dejemos a un lado la desconfianza y entremos mar adentro con Jesús. Incluso nuestra pequeña barca vacía será testigo de una barca, de una pesca milagrosa. Que San Mateo Correa interceda por cada uno de nosotros y la Virgen Santísima también. Que ella, que como ninguna otra persona, acogió al Señor en la barca de su vida. Que ella también nos anime e interceda por nosotros. Que así sea. Les invito para que se pongan de pie. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Les invito a extender su mano hacia el frente y les pregunto: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Volvamos la mirada y el corazón a nuestro Padre del Cielo y con fe sincera presentémosle súplicas en favor de su pueblo,
Oremos juntos diciendo a cada petición: Padre, escúchanos. Para que los hijos de Dios que nacieron en las aguas del bautismo crezcan en el seguimiento de Cristo y sean verdaderos discípulos, constructores de una nueva humanidad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los gobernantes trabajen por la justicia y la paz, para que en nuestras familias y comunidades se eduque en la responsabilidad social y en la participación honesta, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los hermanos que padecen alguna injusticia, por quienes han sido víctimas del abuso del poder, para que nosotros nos solidaricemos con ellos y no fomentemos el mal en nuestros ambientes, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por quienes nos hemos congregado en torno al altar de Dios, para que vivamos nuestra fe con audacia y valentía en un mundo de muchas veces se vuelve hostil. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Nos unimos en oración para pedir por la pequeña Paula Catalina Herrera García, que sus papás presentan para dar gracias a Dios por sus primeros 40 días de nacida, para que vaya creciendo en gracia, en sabiduría y en estatura. Oremos al Señor. Pedimos por el campo, el cultivo del campo de Carlos Navarro Domínguez, para que la divina providencia le asista con su amor y con su ayuda. Oremos al Señor. Pedimos al Señor por la salud de todos nuestros enfermos, hoy en especial por la salud de la señora Rosa María Samarripa y la de todos los enfermos, aquellos que están en los hospitales o en nuestras casas, para que el Señor les conceda fortaleza y su pronta recuperación. Oremos. Pedimos al Señor también bendiciones para la pequeña Neily Saed Carrillo Ontiveros, que le da gracias a Dios por 4 años de vida. Pedimos por ella y por su familia. Oremos al Señor. Pedimos por intercesión de San Mateo Correa, que el Señor nos conceda la paz aquí en Fresnillo y en todo nuestro México. Oremos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de Sebastián de la Torre Cortés en su 3er aniversario luctuoso, por Esteban López Santa Cruz, por Juan Leonardo Ubario Macías, por Anita Gaspar, por las benditas ánimas del purgatorio, para que estén contemplando el rostro glorioso del Señor en el cielo. Oremos al Señor. Por cada uno de ustedes y aquella necesidad más urgente que está en su corazón y que el Señor bien conoce, oremos. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos está el destino de los pueblos y naciones, escucha las plegarias de tu Iglesia, y por la intercesión del mártir San Mateo Correa, haz que abunden siempre en nuestro pueblo la prudencia de los gobernantes, la honradez de los ciudadanos y la paz y la concordia entre sus habitantes, por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse. Creador,
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad en la conmemoración del santo mártir San Mateo Correa, para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Mateo Correa Magallanes, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios allí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios.
santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, todos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, todos. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Mateo Correa Magallanes y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Sigifredo, a los demás obispos, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos deseamos la paz como signo de reconciliación con una reverencia. Danos la paz.
Miren, hermanos, Él es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Para la Sagrada Comunión hacemos tres filas en cada uno de los pasillos, por mientras todos cantamos.
siempre como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hable le puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Oremos. Al celebrar con alegría esta festividad de San Mateo Correa y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer la oración por las vocaciones, pidiéndole a este santo sacerdote que interceda para que, así como Isaías, San Pablo, San Pedro, así como San Mateo, haya también en nuestro tiempo hombres y mujeres que quieran entregar su vida al servicio de Dios en su iglesia. Digamos todos: oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición y responden amén a cada invocación. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Mateo Correa Magallanes, patrono de nuestra comunidad, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en San Mateo Correa la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Que el Espíritu Santo, que en San Mateo Correa nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus trabajos y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. A ver, vamos a ver si almorzaron bien. Aquí se va a ver, ¿eh? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Santísima! ¡Viva! ¡Viva San Mateo Correa! ¡Viva! Fuerte el aplauso a Cristo nuestro Salvador.
antes del canto y antes de irnos, vamos a rifar este riquísimo pastel para quienes compraron sus boletos. El primer descalificado es el que tenga el número 64. El segundo descalificado, que se va a quedar como el chinito, es quien tenga el número 56. Y el ganador de este riquísimo pastel es quien tenga el número 43. 43 a la una. Ahí está. Ándele, vengan por su pastel a estos pequeños, ¿sí? Que pasen bonito domingo y descansen. Cantamos. El corazón de una madre no se olvida, de sus hijos ni los deja de amar. El corazón de una madre no vacila, está siempre cuando hay necesidad. En tu corazón está hermoso, María. En tu corazón descansa nuestra vida. En tu corazón estamos, oh María. En tu corazón descansa nuestra vida. En tu corazón estamos, oh María. En tu corazón descansa nuestra vida. En tu corazón estamos, oh María. En tu corazón descansa nuestra vida.